Gusto que esté nuevamente acompañándonos en la cápsula Paparazzi de la prensa gráfica. Yo soy Héctor Acosta, acá lo más importante del espectáculo. Le comento que los internautas criticaron fuertemente a la princesa del pop, Britney Spears. La princesa del pop posó este pasado fin de semana en traje de baño y los internautas le pidieron que dejara de sumir la panza. Si bien la estrella tiene una figura envidiable, los años no han pasado en vano y se le alcanzan a apreciar unos kilos extra, pero ella ha dejado claro que se siente orgullosa de lucir su figura. Los internautas muchas veces son muy críticos y esta vez no perdonaron y lanzaron sus dardos contra Britney, quien también comparte un poco de su rutina de ejercicios con su musculoso novio Sam. Las famosas hermanas dijeron que por salud capilar solo lavan su cabello una vez por semana y al parecer los resultados son maravillosos. Kourtney confesó que cuando lava su cabello lo deja secar al aire sin peinarse, mientras Khloé compartió que utiliza menos productos y solamente lo lava con agua cuando entrena. Seguramente miles adoptarán estos consejos de belleza de las hermanas Kardashian, pero otros consideran poco higiénico el no utilizar algún producto para lavar el cabello. Promocionando su página privada con alto contenido erótico, la argentina dejó ver su blanca piel. Sus partes íntimas quedaron expuestas en la fotografía. Por poco provoca una censura en su cuenta de Instagram. En sus partes íntimas colocó emojis de corazón para no mostrar todo completamente e invitar a sus seguidores o a los internautas que pasean en Instagram para que se inscriban en su página de OnlyFans y puedan platicar con ella. Obviamente la foto no ha pasado desapercibida en las redes sociales y es bastante comentada. De verdad de que Sabrina ya no nos sorprende, ella como siempre en la polémica. Yo me despido hasta acá invitándolo a que nos sintonice en la próxima y haga caso de todo lo que dicen las autoridades e infórmese a través de las plataformas de la prensa gráfica. Nos vemos hasta la próxima, yo soy Héctor Acosta.